Lo he esperado este último fin de semana en la ciudad de Frías, en la ciudad de la amistad propiamente dicha. Era el inicio, que nosotros también ya lo veníamos adelantando, de la primera fecha y del torneo clasificatorio de primera división de la Liga Cultural de Fútbol de la ciudad de la amistad. La Liga Cultural de Fútbol decididamente ha comenzado a transitar a través de la primera división el torneo clasificatorio de esta temporada 2018, recordando que un solo equipo va a representar a la ciudad de Frías con la participación de 10 equipos, allí incluido, por supuesto, la gente del Deportivo Quirós, que representa a Estrella Azul en la ciudad de Frías. El día sábado, en cancha del Club Social y Deportivo, en la cancha del Club Atlético Talleres, perdón, en el Estadio Manuel Michel Castellano, el único estadio autorizado para desarrollar el fútbol de primera división por temas de seguridad y también de infraestructura, se ha llevado a cabo esta primera fecha. El sábado a las 14 horas, Huracán derrotó por 4 tantos contra 2 a Unión Friense bajo el arbitraje de Guido Lobo, con 2 goles de Edgar Gutiérrez y 2 goles de Juan Tapia para Huracán. Y para Unión Friense marcaron Walter Tapia y Hernán Márquez. A segunda hora, un partido, podríamos decir así, esperado, quizás uno de los más interesantes de la primera fecha. A Talleres se medía con Instituto Tráfico a las 16 y 15 horas bajo el arbitraje de David Ochoa. El partido lo ganaba Talleres por 2 tantos contra 1. Fue suspendido de los 4 minutos que había adicionado el árbitro David Ochoa. En el minuto 2 se suspendió el partido por, de acuerdo a lo que informó o de acuerdo a lo que comentó allí dentro del campo de juego, todavía no se conoce el informe del árbitro, por una supuesta, digo supuesta porque los que estuvimos allí en el estadio no vimos en ningún momento la agresión. Quizás algún exceso verbal puede haber del jugador Pizano, el Club Atlético de Talleres. De todas formas, Paolo Pizano y Emanuel Morales marcaron los goles del Club Atlético de Talleres y el único tanto de Instituto Tráfico, Juan Pichón Tapia. Esto va a decidir el Tribunal de Disciplina sobre el partido en el cual Talleres, allí en el tiempo extra, estaba ganando por 2 tantos contra 1. El día domingo también, a las 14 horas, comenzaba a completarse la primera fecha, donde Atlético Frías empató sin tantos contra Estrella Azul, decíamos, representado por el Deportivo Quirós. Un saludo para la gente de Catamarca, bajo el arbitraje de Sergio García. Y el último partido de esta primera jornada lo llevaron a cabo el Club Central Córdoba, que está en este año centenario, derrotó por 5 tantos contra 0 a Dos Leones bajo el arbitraje de Fernando Quiroga. Adrián Vega en 2 oportunidades, Luciano Domínguez y José Molina en 2 oportunidades, los goleadores para Central Córdoba, que derrotó por 5-0 a Dos Leones. La segunda fecha se va a llevar a cabo también en cancha de Talleres este próximo fin de semana. Es la siguiente: Estrella Azul enfrentará al Club Social y Deportivo Coinor, que va a debutar. Recordando que no se jugó ese partido, pasa para la quinta fecha, en la cual Coinor debía enfrentarse sería en el quinto partido de la primera fecha. Instituto Tráfico, por la segunda fecha, va a enfrentar al Club Atlético Frías. Unión Friense, perdón, va a enfrentar al Club Atlético Talleres. Y Villa Paulina, sí, que hace su debut también, va a enfrentar al Club Central Córdoba. Decía, el quinto partido de la primera fecha, que es entre Coinor y Villa Paulina, pasa a la quinta fecha. De esta forma, entonces, así están dadas las condiciones para que se juegue este último fin de semana, el próximo fin de semana, perdón, una nueva fecha que sería la segunda de lo que es el torneo clasificatorio para el nuevo torneo regional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.